para el campeón y su campeón. Le hacemos esta invitación especial para que dé el pleno honor y luego de terminar el partido, la premiación al campeón y su campeón de este campeonato de Primera División 2017. Ok, muchas gracias y felicitarlo por la organización, el éxito que han tenido en este campeonato. Y siempre es bueno apoyar el fútbol, siempre estamos nosotros dispuestos a apoyar. Siempre me ha gustado apoyar el deporte y cualquier apoyo estamos para servirse a ustedes. Muchas gracias. A invitar para que con su gato el señor Nacimiento dé el premio honor. Allá. Nacimiento, por favor. ¡La gloria está contigo! 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 ¡La gloria
en paz descanse Luis Ángel Melgar Carlos, quien fue un joven jugador que falleció lamentablemente por un accidente del Club Juventud Alianza, y que invitamos a la familia por motivo de fuerza mayor, no está acá, pero también el agradecimiento, y siempre tenemos presente a nuestro gran amigo Luis Ángel Melgar Carlos. Y además también quiero agradecer a todos los clubes, a todos los hinchas, porque hemos terminado este campeonato limpiamente, sin violencia, sin broncas, y eso es lo que queremos nosotros, dar el ejemplo, que los aquí que dicen no a la violencia. Bueno, primeramente yo quiero felicitar al campeón y a su campeón, reconocer el esfuerzo que hacen ustedes, porque manejar una institución no es fácil, ¿no? Si no se cuenta con la parte económica, un club no avanza. Y viene una etapa más fuerte, una etapa que tiene, donde hay equipos fuertes en toda la liga de Ica, pero lo que han hecho es grande por los Aquijes. Ustedes llevan la representación de este distrito de los Aquijes. Yo quiero agradecer al presidente de la liga por invitarme a este evento, a esta ceremonia, y al bicampeón. He visto al equipo, yo creo que va a dar mucho. Deportivo Municipal, soy sincero, hay que reforzar un poco al equipo para avanzar en la siguiente etapa. Entonces, el fútbol es una pasión, es muy bonito el fútbol. Yo he estado manejando instituciones, al Octavio Espinosa, pero reitero, todos tienen que poner el hombro. Muchas gracias. El Muni va a jugar, creo, con el otro Muni. No sé. Bueno, muchas gracias y sigan en esta pasión de fútbol que es muy bonito. La familia y el apoyo, de hecho, al pedido de ustedes cuando queremos conversar. Muchas gracias por todo. Muchas gracias. Continuando con la premiación, quiero invitar al delegado del Club Juventud Alianza para que le haga llegar este presente a la familia Melgar Carlos. En homenaje del Club Juventud Alianza Gargato. Le hace presente, señor delegado. ¡Bravo!